en las dos locaciones, en el Club Plaza y acá en el gimnasio. Estamos vacunando adultos mayores de 60, seguimos con los de 70 y de 80, que todavía nos quedan restos, pero bueno, hoy empezamos de a poquito con los de 60 años. Uh-huh. Son 350 dosis que tenemos que aplicar. ¿De qué laboratorio? De Covishield, uh-huh. AstraZeneca. Y a las 13 horas hacemos todos los que son factores de riesgo. Uh-huh. De 45 años a 59. Uh-huh. Ayer fueron citados todos... para después del mediodía en las dos locaciones. Mm. Son 200 acá en Cutralcó, 200 en el Club Plaza. Repartidos. Sí, sí. Bueno, como siempre, el protocolo como corresponde, bien prolijo, sí. Bien respetando, ya la gente está acostumbrada, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hace como dos semanas o tres periodos que ya estamos como más afianzados en lo que es la cola y demás. Experimentados. Sí, 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 sí. La gente ahora ya respeta los horarios. Y bueno, el tema de las consultas, bueno, hemos sumado gente de zona sanitaria que nos están ayudando en la puerta. Uh-huh. Así que bueno, eso es un filtrado que también es importante porque bueno, ya uno no anda con tantas manos para todos lados. Así que no, tranquilos, una jornada linda. En Plaza calculo que va a estar igual. Allá en Plaza se están haciendo segundas dosis del personal de salud, sí, nada más. Eso se aumenta ya en Plaza. Eso justamente te iba a preguntar. ¿El personal de salud en qué porcentaje está de vacunación en nuestras comunidades? Y bueno, ¿y si van a seguir llegando otras vacunas en el transcurso de la semana para otros grupos etarios, ¿no? Sí, nosotros lo que es la gente, los agentes de salud, en lo que es en el hospital y el privado, el sanatorio, yo creo que ya estaríamos cerca de los 90, 95% de personal vacunado. Uh-huh. Hay algunos que por X razón, hay gente todavía de salud que no se quiere vacunar. Eso también es un hecho. Desea vacunarse. Por ahí sí. Por eso por ahí no alcanzamos al 100% porque hay gente que a último momento decide que sí. Entonces ahí tenemos que terminar el esquema con ellos. Por eso por ahí no llegamos al 100%. Sí, al 100% estoy segura de todos los que nos quisimos vacunar, estamos. Ante esa situación, digo, que un personal de salud prefiere no vacunarse, ¿tiene que firmar algún documento o algo? Sí, sí, nosotros estamos haciendo ahora un registro, nos pidió la coordinadora, así que lo tenemos que presentar. Todo aquel que no se quiera vacunar tiene que firmar la no conformidad de recibir la vacuna. Uh-huh. Así que sí, eso lo estamos haciendo. Con respecto a las segundas dosis, se está aplicando al grupo de salud, que es lo que las líneas que nos bajaron desde Neuquén y de Nación. Y la intención, como ustedes verán, es todo tratar de hacer las primeras dosis al mayor grupo poblacional. Uh-huh.